Disculpe, es que se me cerró todo y se me cerró hasta para entrar ahí el link y lo puede volver a poner. Okay, students, welcome back. So then let me know if you have finished. You finished the exercises? Let me see. I do not clean my apartment. I don't study math on weekends. Eran del ejercicio B, niños. Eran del ejercicio B y quien escribió esta que estoy mostrando en pantalla no me dejó su nombre. No le puedo poner actividad. Participación que hay en el listado. My, aquí está solo my. She doesn't my homework. Incompleto. No tienen nombre esos trabajos. Aquí tenemos simple present. Practicing. We don't live in America. Where do you live? Incompleto. She does my homework. She doesn't do my homework. Does she do my homework? We live in America. No. No tienen nombre. Si no tienen nombre, no le voy a poner la calificación. She does my homework. She doesn't do my homework. What does she do? We live in America. We don't live in America. She does my homework. She doesn't do. No se olviden, una cosa es el auxiliar, otra cosa es el verbo. She doesn't do. She doesn't do my homework. What does she? What does she? ¿Qué hace? What does she do? She lives in America. We live in America. I can't understand that. Churiones, let me see. José no cuida su bicicleta. Creo que a mí me lo borraron. They don't play cars. Costa Rica doesn't have an army. We don't live in America. Lorena doesn't watch a movie. Diego don't watch his way. I don't study Spanish. Okay, very good. María Franco. What do they play? Does Costa Rica have an army? Where do we live? What does Lorena watch? What does Josh watch? What do you study? Okay, thank you. What does Jose? ¿Qué cuida? What? Reloj. Okay, chicos. So try to finish faster, please. Okay, you will have 5 minutes more to finish this activity. 5 minutos más para que terminen ya esa actividad y vamos a continuar con la siguiente. Profe, una cosita. Lo que pasa es que yo ya subí mi deber en la página 2, pero a lo que yo edito sí salen las 5 negativas y las 5 preguntas, pero a lo que yo estoy viendo ahorita solamente me sale 2. No sé por qué. We don't like America, we don't like
She dons my hammer. Why does she? I don't study Spanish. What do you study? Diego dons blue jewel. How much does Diego say dons? What? Okay, 3 minutes, and we will start with the next activity. Two minutes, and we will continue. Hurry up, please. Remember that you must click here in this sticker. Aquí donde ustedes deben de dar clic para poder ingresar su nota adhesiva. No tienen que rayar ni nada por el estilo.
Okay, now we are going to continue with the next activity. So try to finish this one at the end of the class, because at night I will start checking the participation that you have had. Okay, we will continue making questions. So I will ask to some of you to formulate a question that you can see here. Fabricio Arzola. Yes. Are you ready? Okay, pay attention to the wall. It is going to round, and the question that you have to formulate, okay? Okay, Fabricio, tell me the question, please. You always cook for dinner. Tell me the question. Ahora no le entendí la orden. ¿Hay que ordenarlas o responder? Formulate the question, formula la pregunta. Sería... En orden. Solo que tienes que agregar algo para que se haga pregunta. ¿Qué le falta a Fabricio a esto para que sea una pregunta? Falta, sería que, ¿quién? Este, no. Pues dice tú. You always cook for dinner. Falta la palabrita mágica que la convierte en pregunta. Tú sería. Perfecto. Tú. ¿Quién me lo dijo? Kimberly Marchand. Thank you, Kimberly. Okay, perfect. Do you always cook for dinner? Muy bien. Do you always cook for dinner? Anótenlas, por favor, en su cuaderno y ya mismo al finalizar la actividad me las van a enviar por WhatsApp. Do you always cook for dinner? Okay, siguiente pregunta. Vamos con... ¿Quién más? ¿Quién más le puedo hacer participar? Lucy Alvarado. Vamos a girar la ruleta. Pay attention. You go to bed late at night. Tell me the question. ¿Qué le falta a Lucy para que sea pregunta? Este sería de nuevo tú. Tell me the full sentence, please. Tell me the full sentence. Sería, do you go to bed late at night? Perfect. Do you go to bed late at night? Thank you, Jose. José, right? Right, sí. Thank you. Next one. Johanna Alcibar. Dígame, estoy lista. Tell me the question, please. Johanna, ready? Serial, when at what time you have lunch? No. Why? What time? Ya tenemos el what time. What time do you have a lunch?
do you have lunch? Perfect. What time do you have lunch? This is the answer. Ya vimos los auxiliares. Aquí solamente tenemos que poner auxiliares, sin embargo, se me han olvidado, parece. Arthur Castro. Arthur Castro. Present. Okay, ready. Tell me the question, please. You do your homework at the weekend? Arthur? Fabricio, please. Sería do you do. La oración completa, mister. Do you do your homework at the weekend? Thank you, very good. Fabricio Barzola, thank you. Frickson Pluas. Frickson Pluas. Yes. Here we go. Tell me the question, Frickson. No, aquí no tenemos que aumentar question words, solamente tenemos que aumentar el auxiliar. Do you usually watch TV? Do you usually watch TV? Perfect, thank you so much. Franco Aguirre. Franco Aguirre. Franco Aguirre. Gabriela Alvarado. Dígame, mis. Okay, here we go. The question. Tell me the question, please. Tell me the question. What often do you wash the dishes? Perfect. How often do you wash the dishes? Repeat again, please. Repeat again, miss. Franco, repeat again. How often do you wash the dishes? Miss, repeat the sentence, please. No? Who can repeat the sentence, please? Tamara Pluas. How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? Perfect. How often do you wash the dishes? Okay, thank you. Tamara Pluas. Dígame. Okay, here we go with the sentence. Tell me the question. Question,
question, Tamara. Yosimar. Teacher, how often do you meet your friends? How often do you meet your friends? Perfect, thank you. Noelia Ronquillo. Present. Noelia Ronquillo, okay, here we go. Recuerden que las oraciones me las presentan al final. Okay. Tell me, Noelia. You usually play tennis. Can you repeat, please? You usually play tennis. ¿Qué va antes de you, miss? ¿Qué va antes de you? Usually. No, antes de la palabra you, al comienzo, ¿qué va? El do. Do. Very good. Do. Do you? Do you usually play tennis? Do you usually play tennis? Otra vez, asentando la pregunta, por favor. Do you usually play tennis? Do you usually play tennis? Perfect. Thank you so much. Ariel Galarza. Teacher. Okay. Se prepara, por favor, Nicole González. Okay, Ariel. How about you? How often? How often do you eat your brush teeth? How often do you brush your teeth? Again, repita, Mr. Por favor. How often do you brush your teeth? Thank you so much. Perfect. Nicole. Se me fue Nicole. Jefferson Coloma. Jefferson Coloma. CD. Here we go. There you have your question. How often you go to the gym? Formúlela. How often do you go to the gym? Okay, how often do you go to the gym? Very good, thank you. En Soto Mosquera, the last one. Soto Mosquera, la última. Mire, profe, pero todavía me sale la animación así. What time you get up? What time do you get up? What time do you get up? Okay, perfecto. Organicen sus oraciones. Deben de tenerlas ya escritas en su cuaderno. Voy a darles 10. A ver, perdón. 30 segundos para que las alisten y me las va a subir al grupo de WhatsApp cuando yo les diga. Todos en el mismo momento, si me van a llegar oraciones después de 10, 15 minutos, quiere decir que las está copiando de sus compañeros y esas no se las voy a aceptar. Así que organícelas bien bonito, póngale nombre a la hoja. Mientras tanto, voy a tomar la asistencia, porque necesito corroborar que este listado esté bien. Profe, tiene que estar bien presentada. No, no es necesario. Que se vea que ha trabajado, eso es lo más importante. Sorry. En bloc de notas aquí en el teléfono. Mande un capture entonces. Okay.
Wednesday, miércoles 10 de agosto, el primer grito de independencia. Miércoles 10, ok. Alcíbar Magallanes. Presente. Alvarado, Alvarado. Presente, me escucha, profe, presente. Sí. Alvarado Ruiz. Presente. Alvarado Valdírez. Presente, profe. Marta Bajaña. Presente. Barzola Romero. Presente. Briones Velasco. Presente. Castro Barresueta. Presente. Castro Lavalle. Presente. Cedeño Parrales. Presente. Coloma Aro. Presente. Cortés Betancur. Cortés Betancur. Presente. Franco Aguirre. Galarza Guaranda. Presente. Profe, Aguirre está conectada, pero dice aquí inscrito que no le va el micrófono. Ok. García Arriaga. Presente. González Martínez. Gordillo Cornejo. Guillén Torres. Presente. Heredero Espinosa. Guayamá de Soledispa. León Medina. León Vinuesa. Present. León Vinuesa. Presente. Lozano Chilán. Mantuano Barzola. Merchán Vázquez. Present. Mora Ortega. Mota Rivas. Muente Zambrano. Olvera Pita. Páez Macías. Presente. Patio Acosta. Patio Acosta. Rea Quijije. Patio, presente. ¿Quién dijo presente? Patiño. Patiño. Patio, decía. Patiño. Okay, vamos a ponerlo. Patiño. ¿Y Peña? Presente. Muy bien, Peña. Luas. Luas Torres. Presente. Ponce Santana. Presente. Portilla Quina Luisa. Presente. Pozo Mieles, ese soy yo. Romero Bone. Ronquillo Germán. Presente. Ruiz Carpio. Presente. Sánchez Barahona. Sánchez Macías. Presente, Sánchez Barahona. Ya, Sánchez Macías. Sánchez Pinargote. Soto Mosquera. Tavares Peña. Sí, profe. Presente, soy. Ya. Oye, profe, ponme que estoy presente. Ya te puse. Tavares Peña. Presente, Tavares. Tomala López. Vargas de la Rosa. Villamar Tomalá. Villao Panimbosa. Presente, Villamar. Villao. Perfecto. Envíen, chicos, ahorita en este momento ya sus oraciones.
Mister, a mí no me nombró Tamara Plugas. ¿Sí se inscribió, Miss? Sí. ¿Cuándo se inscribió? Ayer. Ya, Plugas, ¿qué es su otro apellido, doctora? Zamora. Plugas Zamora, a ver, vamos a... Buenas tardes. Ajá. Heredero, si está aquí, solo que no le abro el micrófono. Ya, ya le corrí. Envíen ahorita las oraciones, ahorita, right now. En este momento, si las envían después de 10, 15 minutos, no las hago valer. Pluas Zamora. Sí, mismo. ¿Sus nombres? Tamara. Tamara. Ajá. ¿El otro nombre? Yamilek. ¿Con J o con Y? Con J. Yamile, así con TH. TH, también. Perfecto. Ajá. Heredero. Tienen que ver esos micrófonos que funcionen, chicos, que a veces por esto uno no les pone la asistencia. Heredero, ok. Patiño, Melanie Patiño. Vamos a ver si que le puse la asistencia a Melanie Patiño. Sí, ya le puse Melanie Patiño. Lucy Alvarado también. Tatiana Bajaña. Bajaña, ok. Ya, me enviaron. Mi teléfono no ha sonado para nada los mensajes. Ha de ser que ya se llenó. Ya tengo 43 imágenes enviadas. Muy bien. Perfecto, muy bien. Listo, chicos. Listo. Ok, voy a enviarles en este momento. Voy a subirles al Moodle este trabajito para que lo realicen hasta el día de mañana, ¿sí? So we have read and answer the question, please. And we have a reading comprehension activity. And you will have to answer the questions below the reading. I'm gonna show you. Wait a little bit. ¿Ese deber se lo realiza y se lo sube o se lo debe archivar? Lo archiva. Give me a second. Okay. So we have, what's her name? What is she? Where does she work? Is she fat? Can she drive a car? Does she get up at 6 o'clock? Does she eat breakfast at 7 o'clock? Does she cook dinner at the hospital? Does she help the doctors? Does she go to bed at night? What time does she have lunch? What time does she have dinner? What time does she go to bed? Okay? Remember, when you don't have question words, like in this case, is she fat? What will be the answer? ¿Cuál será la respuesta si yo no tengo un question word? Yes, she is, no she is. Yes, she is, yes, she does. No, she isn't, no, she doesn't. Dependiendo, pues, si es una pregunta con verbo to be o si es una pregunta con auxiliar, does, etc. O do. ¿Sí? Entonces analicen bien, piensen antes de responder para que después no vayan a tener complicaciones. ¿Ok? En 5 minutos pueden revisar ya el documento. Quien nos pueda ir respondiendo ya en este momento, excelente. Quien no, pues, tiene hasta el día de mañana para que... Bueno, mañana lo vamos a corroborar acá. No espere recién mañana hacerlo. Trate de usted... de forma autónoma, ir resolviendo sus tareas para que vean que se equivoca y mañana simplemente corregir. Recuerden que estas hojitas nosotros las vamos archivando para al final la revisión. Jóvenes, un placer haber trabajado con ustedes el día de hoy. Por favor, ese DUI, ese DAS, ¿qué pasó? Estoy asustado. Ya lo hemos visto. Ya lo vimos ayer.
do y does al comienzo de la oración para hacer una pregunta. Do y does. Y en caso pues, que yo tenga que utilizar un question word, ese va a ir primero. El día de mañana seguimos trabajando con preguntas, ¿sí? Seguimos trabajando con preguntas y este, debemos reforzar esa parte. Saque ese chic de que yo no sé inglés, de que nunca voy a aprender. Todos somos capaces. ¿Sí? Todos somos capaces y necesito que saquen, eliminen eso de su mente, porque si no, no estamos haciendo nada aquí. Ustedes son un producto que yo no lo quiero presentar caducado, sino un producto calientito. Entonces, no quiero que vengan las evaluaciones internas y ustedes no me sepan decir una presentación personal en inglés. ¿Ok? Tienen que saber formular la negación, la interrogación a la perfección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de despedirnos. ¿No? Ok. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Bye, bye. Cuídense. Bye. Oh, bye. Cuídense. Bye. Bye, bye.